Bueno, voy a resolver el problema número 343 del LeetCode, que se llama Integer Break. Este problema es difícil, a pesar de que es medium, como que, bueno, es un problema fácil para Dynamic Programming. Real se puede resolver como todo, como casi todos los problemas de Dynamic Programming se puede resolver por Breadth First Search o Depth First Search, pero es demasiado, como que tarda demasiado tiempo. En cambio, por Dynamic Programming es de volada. El problema es pensarlo. Entonces, bueno, este problema de lo que trata es que nos van a dar un entero que puede ser de hasta, no dice hasta cuánto, a que no puede ser más grande de 58. Y debemos de poner todas las combinaciones, o sea, debemos de, de factorarlo, o no sé cómo se diga. Pero sacar todas las combinaciones posibles cuya multiplicación de esas combinaciones nos dé el número más alto. Por ejemplo, en el caso de 10, se puede dividir este 10 entre 3 más 3 más 4. 3 más 3 más 4 nos da 10. Y 3 por 3 por 4 nos da 36. Esta es la combinación que nos da el producto más alto. Entonces, es un poco complejo de pensarlo. Aquí debemos de pensar dos cosas. El 0 no nos sirve. Porque cualquier un número multiplicado por 0 nos da 0, entonces debemos descartar el 0. Así que vamos a hacer nuestro arreglo de Dynamic Programming, donde se va a llamar int n más 1. Y lo que vamos a regresar va a ser n. Ok, entonces lo que vamos a hacer, esto es como que está un poco extraño. DP0 va a ser igual a 0. Bueno, esto no lo tenemos que poner. DP1 va a ser igual a 1. Porque esta combinación de números puede ser de al menos dos números. Entonces, de un número, pues no tiene mucho sentido. Entonces, ahí deben ser números enteros, además. Entonces, vamos a empezar a iterar desde 2. Mientras i sea menor o igual a n, y vamos a hacer i más más, y también vamos a iterar sobre j, y esto es lo que es un poco raro. J va a ser igual a i, tiene que ser igual a i o i menos 1. No, tiene que ser igual a 1 y j, mientras j sea menor a i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De cada número vamos a ver cuál es, o sea, vamos a hacer, hagan de cuenta, tenemos por ejemplo el número 3. Bueno, de entrada, primero, para llegar al número 10, tenemos que primero calcular todos los números anteriores. De eso se trata Dynamic Programming en general, de ir poco a poco resolviendo problemas hasta llegar al problema mayor que queremos, resolver pequeños problemas para llegar al problema principal. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, vamos a empezar desde el 1 porque el 0 no nos sirve. Entonces vamos a ir calculando los valores de i basados en todos los valores posibles de j. Entonces esto, como estamos buscando el valor máximo, va a ser igual a dpi, que es... ¿Por qué dpi? Porque es como si nada más tuviéramos ese número. Es el número que estamos iterando. Entonces, ¿qué es mayor? Si nada más usamos ese número o... O i. Es decir, lo que tengamos en dpi es lo que llevamos calculado a ese momento, o i es el número en el que estamos calculando, que es el número realmente anterior, porque por ejemplo, si estamos calculando el 10, si queremos saber el 10, en realidad estamos en el 11, entonces va a ser el número que estamos ahí, que es el 10, porque estamos contando el 0, menos 1, entonces ahí tenemos la combinación. De, por ejemplo, si estamos buscando 10, estamos en la combinación de 9 y 1, ¿no? Es un poco extraño de hecho, esto sería así. No, sería así. Math.max. Y aquí tendría que ser una multiplicación. Y aquí sería j dpj. Aquí sería i menos j, que sería un valor antes, o más bien los valores intermedios.
y menos j. Y eso es en realidad todo lo que tenemos que hacer. Les aconsejo debuguearlo para que lo entiendan un poco. Es un poco extraño pensarlo. A mí me costó trabajo. De hecho, la solución la tuve que ver. No di yo con la solución. Hice una solución por depth first search, pero te da el tiempo no te alcanza. Algo está mal. Math max. Creo que falta un paréntesis. Aquí. Y listo. Y listo, funciona. Vamos a ver si funciona para todos. Ahora, ojo, no es la mejor solución. Hay una solución matemática para hacerlo. La idea, yo quise hacer la solución recursiva, pero hay una solución matemática que tiene que ver con con los factores. En realidad solo hay cuatro casos posibles. En el foro de discusión de este problema. Está por aquí. Y sí, de hecho, está aquí. La forma matemática de resolver es la mejor. Está en tiempo logarítmico porque la función POU es de orden logarítmico. Precisamente en cuanto no hay que hacer ninguna iteración ni nada. O sea, simplemente se puede calcular sacando el residuo del número dividido entre 3. Y bueno, y hacer ciertas cosas. Está bastante interesante.